estamos acá en un nuevo video en el canal de Sherlyn Rosario. Rosario, estamos acá para hacer un unboxing. Si a la gente que se pregunta qué es un unboxing, es como reaccionando a un paquete. En esta ocasión estamos muy emocionados. ¿Qué crees que tenga esta cajita? No sé. ¿Un dinosaurio? Sí. No, no sé. ¿Un cuaderno grandote? Probablemente. No, amigos, vamos a comentarles, y creo que ustedes ya se dieron cuenta de que porque Sherlyn no ha subido algunas fotos de su placa de YouTube, les comentamos que esta semana llegó la placa de los 100,000 suscriptores. Y gracias a ustedes que ven y comparten los videos. En esta ocasión, antes de abrir, vamos a presentar quién es el papá de Sherlyn. Bueno, creo que como hay nuevos suscriptores, hay unos que no conocen a tu papi, pero en esta ocasión vamos a presentar. Él se llama Manuel. Él va a comentar un poquito de la alegría que tiene en su corazón compartiéndoles con ustedes, ya que llegamos a la meta. Hermanos, Dios les bendiga. Les mandamos un saludo a todos ustedes que están al lado de su familia y que nos están viendo a través del canal de Sherlyn. Yo creo que todos me conocen, siempre estoy con Sherlyn en las transmisiones en vivos y en más de algún videoclip o detrás de cámaras. Pues gracias a Dios llegamos aquí ya, o sea, rebasando la meta de 100,000 suscriptores. Gracias a ustedes por compartir los videos de Sherlyn, que también para nosotros es una bendición cantar las maravillas de Dios. Sí. Cuéntanos, Sherlyn, ¿qué sientes al momento de cantar? Siento como si el Espíritu de Dios está conmigo y siempre lo sentiré cada vez que canto. Nosotros también estamos muy agradecidos con Dios primeramente y con ustedes, porque los sueños de Sherlyn es de cantar, y gracias a Dios aquí hemos llegado, como dice en un canto, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Bueno, ya llegamos al momento de que vamos a hacer el unboxing. Así como hacen los mosquitos, ¿sí? Entonces, acá tenemos el paquete. El pastel. A ver, una mordida. Una mordida del pastel. Bueno, les cuento que este paquete llegó hace más o menos una semana. Pues nos viene desde Estados Unidos. Y pues en conjunto vamos a abrirlo para que ustedes también vean que, bueno, el paquete vamos a poner aquí, o sea, ahí está. Ya le quitamos las cintas para que se nos haga más fácil abrirlo. Vamos a abrir para que se vea de este lado. En una, dos, tres. Leche con pan. Bueno, antes de leer todo, tenemos como tres tarjetitas. Bueno, pues son tres hojas. Ahorita vamos a leerlo. Ya encontramos la primera tarjetita. Bueno, les cuento que viene con una hoja, que esta la vamos a leer al ratito. Una presentación de las placas. Está en inglés, solo nos dicen, pues, el tipo de placas que podríamos obtener si obtenimos esta. No sé si la pueden ver. Obtuvimos la esta. Placa de plata. Plata. Entonces, tenemos una tarjetita. Vamos a leerlo entre todos. A ver qué dice la primera línea. Alcanzaste un hito de suscriptores. Felicitaciones. Aclarando que también Sherlyn todavía está en el grado de Segundo primaria, entonces por eso, si la gente se pregunta por qué no lee tan bien, es por lo mismo que todavía está estudiando segundo primaria. Y la segunda frase nos dice: nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inesperado y empaquetado con mucho cuidado por Ben. Lo de abajo solo nos dice si tu premio, alguna reclamación, bueno, ciertamente la placa nos llegó así bien impecable. Vamos a decirle a Sherlyn que lea esta hojita. Creo que muchos youtubers han leído esta hojita, pero está en inglés. Nosotros nos llegó, nos impresionó mucho, eso le comentamos a Manuel, que está escrito en español. Entonces Sherlyn va a leer, ¿sabes?
¿Recuerdas a tu primer suscriptor? No sé, no recuerdo, no sé cómo es tu primer suscriptor. Vamos a la segunda fila. Y al número de 100 y el número de 1,000. Eso se llama mil. Es probable que sí, y estemos seguros de que recordarás al número de 100,000 suscriptores. Puede que tus fans hayan descubierto tu canal mientras buscaban contenido en YouTube, que un amigo les haya contado sobre ti o que uno de tus videos haya aparecido en recomendaciones. Yo sigo. Acá, lo dice no, recomendaciones. No importa cómo llegaron a tu canal, lo importante es que se quedaron y aumentaron debido a tu voz única y al interés por pertenecer a la comunidad en crecimiento que estableciste. Ahora le damos tiempo a Nick que nos lea la otra línea. Vamos a leer las otras líneas. Nos dice, nos emociona observar el desarrollo de tu comunidad, ya que además de que sea un canal, es una familia, es una comunidad de personas, y gracias por el apoyo. Y dice, y nos orgullece reconocer tu increíble logro de 100,000 suscriptores con el premio de plata para creadores. Felicitaciones, dice, sabemos que hay muchas historias que quieres compartir con tu comunidad y que tus fans tienen muchas ganas que interactúes con ellos y los impresiones con tu compromiso y creatividad. Esperamos que sigas creando más contenido y desarrollando tu comunidad. Estamos ansiosos de conocer tus próximas creaciones y te apoyamos durante el proceso. ¿Quién sabe? Quizás cuando llegues al 1,000,000 de suscriptores, nos comuniquemos contigo y te preguntemos si recuerdas a tu suscriptor número 100,000. ¡Wow! Esto es algo increíble y nos firma aquí Susan, directora general de YouTube. Pues hermanos, estamos muy emocionados. Creo que Sherlyn... Un aplauso, Sherlyn. Creo que este canal es gracias a que hay un equipo detrás, o sea, no solo es una persona, dos personas, creo que es como una familia también. Les comento que estábamos en una rueda de prensa hace ratitos, que Sherlyn empezó a cantar a sus 3 años de edad. Eso nos va a explicar su papá. A Nena le gustaba cantar y a sus 4 años hubo un aniversario para todos los papás y aquí les dejamos con el video. Aquí es donde empezó todo. Estoy muy feliz porque tengo a mi papá. Estoy muy feliz porque tengo a mi papá. Gracias Señor por mi papá. Gracias Señor. Gracias Señor por mi papá. Gracias Señor. Gracias Señor por mi papá. Gracias yo te doy. Y esta fue su primera participación en esta iglesia y ahí es donde empezamos con todo. Ahorita Sherlyn va a comentarnos su parte, su perspectiva de la historia donde empezó a cantar. Mi papá es maestro de música y él me llevaba a la iglesia los jueves y domingos. También en mi iglesia había escuela dominical, él me llevaba allí y yo allí con los niños cantando así como somos soldaditos. Y a mí me gustaba cantar mucho con ellos, hasta quería ir todos los días. A los 4 años... fue el aniversario de padres y mi papá me dijo que si quería cantar en el aniversario de padres. Pues yo sí quise, tenía muchas ganas de ir a cantar. Y pues allí fue el momento, cuando ya fue el aniversario, pasamos, me dieron el tiempo para cantar y como emocionada yo me sentí.
Para la gente que no me conoce en este canal, yo soy Nick, me dedico a producir videos y en esta ocasión estamos en el proyecto junto al papá. Les comentaba que este proyecto es en equipo, el productor musical es el papá, que es Manuel, que ahorita les va a hablar de la historia, cómo empezó todo. Entonces, nos sentimos súper emocionados. Esto fue una pausa comercial. Y ahorita vamos a seguir con la historia de cómo es que la nena, además de solo cantar en la iglesia, ¿cómo se te ocurrió la idea y decir, ah, la gran, tengo que grabar estos cantos y grabarles video para que, no sé, o sea, ¿cómo fue esa impresión? La verdad, en los inicios no fue tan fácil. Ajá. Como no hubo material, yo solo daba clases de música, de cantos en la iglesia, y no hay no mucho presupuesto para un videoclip, y vi que el talento sí tiene la nena, y a esos 4 años vi que con la participación que hizo en el Día del Padre, entonces yo dije, ¿por qué no grabar con el teléfono? El primer video que grabamos, yo creo que lo pueden ver en este canal, el primer video, se llama Estoy Confiando. Y lo grabamos con el celular, y el audio lo grabé también con el celular y una computadora, y lo edité. Uh-huh. Y vi que a la nena sí le gustaba cantar más y más, y así estuve grabando el segundo, que es Hay Mucho Por Qué Vivir, Para Ti Mamá, y así grabamos los videos con el celular. Antes también creo que la gente no sabe que tú cantas, o sea, desde hace ratos vos componías... cantabas, pero ¿cómo se llama el género musical que hacías y cómo fue el proceso que creaste más videos? La verdad, cuando empezamos con Sherlyn, el género es acústico. Es acústico. Es acústico, y grababa solo con guitarras y la voz de Sherlyn. Uh-huh. Y cuando saqué el primer videoclip, vi que muchas personas sí, o sea, el canto sí bendijo a muchas vidas. ¿Y por qué no hacer más videos si el objetivo es que los cantos lleguen a cada corazón y a las personas que son necesitadas con Dios? Uh-huh. Y de ahí hice los proyectos, grabamos como 9 videoclips con el celular. Uh-huh. Llegando a 10, encontramos un amigo que nos contactó con nuestro productor actual y aquí estamos ahora. Pues creo que si me preguntan que por qué empezaron a trabajar, cómo coincidieron, pues creo que voy a contar la historia donde yo tengo un familiar, primos políticos, donde alguien me dice, mira, yo encontré a una niña que canta por El Mirador. El Mirador es un lugar de Santiago Atitlán donde se ve el paisaje y es un área boscosa y una reserva natural. Entonces de ahí dije, va, démosle, como mi primo es súper buena onda, dije, ¿por qué no apoyar? Veamos. Entonces yo tal vez había visto un video de Sherlyn, pero hasta ahí nos conocimos bien y entablamos una conversación, y fue en el video Feliz Día Mamá donde hicimos la producción de video. Entonces la producción de audio lo estaba haciendo Manuel, de hecho actualmente Manuel produce todas las producciones musicales de la nena. Entonces de ahí... creo que por motivos de la vida nos conocimos, hasta 2 o 1 año después coincidimos en que íbamos a trabajar. Pues la nena tenía mucho potencial, y creo que aquí entra la parte donde la gente, nosotros que vivimos en Guatemala decimos, no hay mucho apoyo, que no sé qué. Pues creo que desde hace unos años yo había visto que tenía un potencial para hacer videos y ya había trabajado con algunos artistas, entonces de ahí... Manuel seguía la carrera de la nena, ellos iban en presentaciones aquí fuera del municipio. Entonces de ahí decidimos, yo le dije, creo que podemos hacer mucho más trabajando en equipo, y gracias a Dios hasta aquí hemos llegado, y nos estamos súper emocionados. Y pues la nena cada vez tenemos una mentalidad de que podemos crear más contenido y de mejor calidad. Entonces ahorita estamos aquí, y pues creo que con la ayuda de ustedes también hemos llegado hasta acá, pero aquí, ya que ustedes están viendo este video, necesitamos mucho más de su apoyo, porque necesitamos más que ustedes se conecten al canal, que activen la campanita, por supuesto,
Y también que compartan un video. Si se, creo que hay mucha gente que mira los números del canal y pensaría, oh, ese canal pueden sacarle mucho provecho. Pero siento que no, creo que estamos luchando también en lanzar muchos proyectos que hasta ahorita a veces nos complica por cuestiones financieras. Entonces creo que ustedes a esta comunidad, a este canal, nos podrían ayudar en compartir los videos. En no sé, o sea, si les Sí. gustó un video, dejar su like, no les cuesta nada dejarle su like y compartir para que lleguemos a más gente. Yo creo que el papá de la nena también tiene muchas palabras que decir, o sea, además de que llegamos a esta meta, creo que hay una meta muy especial detrás de todo esto, ya que la nena canta música cristiana y pues es de tocar vidas. Él nos va a comentar de cómo fue este proceso. ¿Cuál es la meta principal de este canal? Pues la meta en este canal es alcanzar a más almas. Y como soy maestro de música también y veo el talento de Sherlyn, ella tiene una buena voz. Bueno, amigos, ya ahorita ya supieron cómo es la trayectoria de Sherlyn. A veces muchos han buscado biografía de Sherlyn Rosario. ¿Dónde vive Sherlyn? Al final no dijimos de dónde somos. Les comentamos que somos de Teotitlán, en el Sonora, país Guatemala. Guatemala y en el departamento de Sonora. Pues estamos súper emocionados también de ser el primer equipo y la primera persona que canta que recibe la placa de los 100 mil suscriptores. Entonces proseguimos con el unboxing. Quitamos esta, creo que es una protección para que al momento de transportarlo no se golpee la placa. Y la placa viene en una bolsa, en un nylon, o la gente que vive en Guatemala. Entonces, viene con algo también, o sea, Se creo que. siente duro. Es azúcar. El café, por favor, no, no, no es azúcar. Entonces, ahorita vamos a sacar la placa. Vamos a sacarle de la bolsa. Y pues aquí vemos que es la primera impresión. Mira, brilla. Y pues acá vemos que está el logo de YouTube. Y acá Mi dice, nombre. está en inglés, presentando a Sherlyn Rosario. Y pues Seven Kitchen es nuestra compañía discográfica que estamos montando. Les comento que Sherlyn es la primera artista del sello. Y pues venimos con más artistas y estamos súper emocionados también. Y son del género cristiano. Y eso creo que nos llena mucho y nos dice por llegar a los 100 mil suscriptores de YouTube. No sé por qué viene en inglés, no sé si los otros vienen en inglés, no Sí. creo. Bueno, es algo curioso que la nota venía en En español y español, esto en en inglés. inglés, creo Bueno, que es que es. somos Spanglish. Spanglish. Y gracias por los niños, la gente que nos ve desde Estados Unidos. Sí, suscríbanse. Si quieren sugerir videos en otros canales, a la gente que nos ha preguntado siempre, nos gustan los cantos, podemos compartirlo en mi perfil personal, podemos publicar en mi canal de YouTube, claro, lo pueden subir. Los cantos están para que lo escuchen, no para que estén ahí prohibidos para que otros lo usen. No, es para que lo escuchen y que también escuchen la palabra de Dios, porque hay muchos cantos que son profundos y se vienen más composiciones originales y estamos súper emocionados. Les contamos que tal vez este video lo subamos después, creo que después de hacer la rueda de prensa, que va a ser un en vivo en el canal de Sherlyn, donde van a estar los artistas de Seven Kings. ¿Quiénes son los artistas que van a venir en tu presentación de? Obed Smiling,
Glendy Sula y yo. Exactamente. Vamos a estar en el en vivo cantando y pues si ya lo vieron, genial. Si no lo han visto, vayan a ese video, en esa transmisión. ¿Qué quieres decirle a los niños? ¿Vas a animarlos o qué harían si quieren cantar? Pues niños, yo les animo tanto porque lograr un sueño para nosotros es una alegría. Porque con la ayuda de Dios todo se puede, niños. Cantemos más porque tenemos que alabar al Dios Todopoderoso. Más que todo a todos los padres, nosotros también debemos apoyar a nuestros niños. Nosotros somos los ejemplos primero, porque un niño no solo viene a cantar, los niños también necesitan de nuestro apoyo. Y animo a todos los padres también que apoyen a sus hijos para que canten el dulce nombre de Dios. Hola amigos, si les gustó este video y si les gustó esta sudadera, les comentamos que tenemos una tienda donde vendemos playeras y sudaderas aquí abajo en este video. Les dejamos el link. Espero que les haya gustado este video. Fue otro video para el canal de Sherlyn. Uh-huh. También suscríbanse a nuestros canales. Pueden ir al canal principal, bueno, de nuestro sello que se llama Seven Kingin. Tengo un canal donde aparezco como Nick Pacay Vlogs. A veces subimos detrás de cámaras y todo al canal de Sherlyn, que en este canal, si se han suscrito, activen la campanita de notificaciones y denle a la opción todas las notificaciones. Entonces, y también el papá de Sherlyn tiene un canal, se llama Manuel Isaías. Bueno, espero que les haya gustado este video. Prácticamente, además de hacer un unboxing, agradecemos a todos por compartir y ver los videos de Shelly. Nos vemos en una próxima. Adiós.